7 de octubre de 1999. Escribió una de las más memorables páginas de la historia contemporánea. Esa larga noche, en la cual intentaron robar su futuro, había llegado a su fin. Deltanos, llenos de audacia y coraje, acompañados de un pueblo que llevaba el deseo de cambios tatuado hasta en los ojos, tomaron la decisión de abordar el barco de la historia. El arduo trajinar de esa lucha dejó una marca imborrable para las generaciones futuras. Los continuos estallidos colectivos eran el eco vandálico de saqueos incontrolados, evidencias de un pueblo cansado de un mal gobierno. Este era el drama diario que a finales de la década de los 90 mucha gente vivió. Sin lugar a dudas, era urgente y necesario un cambio que favorablemente marcara esta fatídica situación. Señalan los acontecimientos de ese entonces que la comisión delegada se constituye tras observar los desafueros del nefasto gobierno corrupto de turno. Yo quiero tratar el tema de la corrupción, que es el tema más grave que ha acabado con lo del Tano. Mientras el pueblo defendía sus ideales con sangre y fuego, salieron a las calles, cansados del maltrato y las humillaciones, en busca de un gobierno humanista que fuera capaz de comprometerse con su gente. El mes de octubre de 1999 se voltearon las páginas históricas del Delta. Armados de coraje, el doctor Félix Anoja, diputado de la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa del Estado del Tamajuro, previa reuniones de trabajo tanto en Tucupita como en Caracas, y acompañados por los legisladores Nancy de Cachi, Justo Hernández y Ana Marcano, nombraron a la diputada Yelixe Santaella, con la anuencia del pueblo, como gobernadora del Estado del Tamajuro. Esta deltana, nacida en Clavellina, de temple audaz y con una vasta trayectoria política, tomó las riendas del gobierno del Tano. Y a partir de ese entonces, 7 de octubre de 1999, resurgió la esperanza de este Delta. Yelixe Santaella, mujer humilde y luchadora, la hija de Modesta, como suelen llamarla sus amigos, siempre trazó su norte hacia el bienestar del colectivo más necesitado. Fue una lucha heroica, porque muchas personas defendieron sus derechos con sangre y fuego. Atacaron las dependencias de la gobernación y la alcaldía, arriesgándolo todo. Este pueblo, maltratado por las aberraciones de un nefasto gobierno, fue víctima de esos cruciales momentos. La Guardia Nacional fue usada para neutralizar a la policía municipal que resguardaba las instalaciones de la alcaldía. Sede avaliada en diferentes oportunidades, pero las metas trazadas por consolidar el sueño de triunfo se mantuvo. ¡Renacerá nuevamente esa esperanza! Solo se mojaron y en la orilla están. Amor con amor se paga. Y nosotros le vamos a pagar a Chávez con amor. Para que siga ayudando al pueblo del Tano. Luego con llanto es valor. Vapor con viento no es nada. Se va. Como lluvia volverá. Saludo a la gobernadora Yelixe Santaella y a su equipo de gobierno, donde aquí mandan las mujeres, me dicen. Muchacho, pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela. ¡Matar!
El Delta, junto a sus hijos, resurgió. El gobierno denominado Gobierno de la Reconstrucción duró un total de 10 años ininterrumpidos, escribiéndose así unas nuevas páginas en la historia política del Estado, dejando atrás días de angustias, marcados por las sombras del recuerdo. Hoy, Yelixe Santaella representa para los deltanos la llama del espíritu revolucionario surgido el 7 de octubre de 1999. Esta flameante chispa aún está latente en los corazones deltanos, porque la líder que despertó sus sueños y esperanzas se mantiene en pie de lucha permanente. ¡Viva Yelixe! Hoy, mañana y siempre. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Se quedan!